Buenos días, señora ministra. Le pregunto por si cree que es un momento crucial para dotar de mayor coherencia a la Red Natura 2000. Se lo digo porque estamos en un momento en el que hay que proyectar, evidentemente, pues muchas instalaciones de energías renovables y, al mismo tiempo, estamos en un momento de cambio climático importante que está afectando a muchos lugares del país. La Red Natura 2000 se ha demostrado como un elemento muy importante para preservar los ecosistemas, pero sus leaks, sus cepas, no dejan de ser, hoy por hoy, todavía un archipiélago, un pequeño archipiélago de islas. Y es esencial mantener la conectividad ecológica, los corredores ecológicos que faciliten la migración de especies, la distribución geográfica, mantener el ecosistema. Usted conoce, y ya ha pasado muchos años, el artículo 10 de la directiva Hábitat, que insta a mejorar esa coherencia. Ahora nos encontramos en un momento en que hay una presentación de proyectos eólicos y solares que superan con mucho las necesidades que el propio Gobierno ha proyectado para el año 2030 para España. Y hay que decidir sobre su implantación, sobre los lugares. Yo creo que no puede dejar de tenerse en cuenta la Red Natura 2000, pero con esos corredores ecológicos. Porque si hay que hacerlo, hay que hacerlo bien, y lo que no podemos es hipotecar con las decisiones que se puedan tomar ahora en cuanto a esos proyectos el desarrollo coherente, crucial, que verdaderamente dé sostenibilidad a lo que significa la Red Natura 2000. Por lo tanto, yo creo que sería interesante, no sé qué es lo que opina usted y me gustaría conocer su opinión, avanzar en paralelo a la hora de concretar esos corredores. Ya sabe que ha habido instituciones y organismos que han hecho algunos informes. Por ejemplo, hay uno muy extenso de la Universidad Politécnica de Madrid sobre todo el Estado. Yo creo que, en base a la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad de 2007, que da a las comunidades autónomas, también algo al Gobierno, la posibilidad de desarrollar todo esto. En Euskadi, recientemente, creo que se ha aprobado una ley importante, la 921 de Conservación de Patrimonio Natural de Euskadi, que habla de todos estos corredores. Creo que, de mano de las comunidades autónomas, deben ir ustedes desarrollando toda esta red de conectores, pero deben tenerlo en cuenta a la hora de autorizar los posibles proyectos de energía eólica, solar, etcétera.